acomodazo arriba después de una vuelta olímpica en la plaza de Chongodajo. Los Calistros de Chongodajo. Con esto será el inicio del carnaval del Valle del Mamparo.
su atención respectiva. ¿Quién habla? Señor alcalde del honorable distrito, del honorable Consejo Distrital de Santiago León de Chongos, en la persona del señor Joel Salinas Mendoza, disculpe, la emoción de tenerlo presente a nuestro señor alcalde. Señores padrinos, señores, señor Luis Bastidas Vázquez, también está en camino, señor Jorge Luis Olivera Ramírez, señor Emilio Cabrera Suaznávar y el señor Gregorio Mangualaya Tolentino, que todavía está en camino, y las señoras madrinas, a la señora Teresa Porras, la señora Milagros Blas, la señora Karina Ayón Román y la señorita Neida Muñico García, quienes presentes el día de hoy en el atrio de nuestro señor de Canicruz están dando remembranza de los carnavales del año 2015, para el cual quiero pedirle al señor alcalde que dé por inaugurado este gran evento de inicio de los carnavales 2015 con el bando de costumbre, la única en la región Junín, o tal vez a nivel nacional no tenemos este folclor. Con ustedes, al señor alcalde, adelante por favor, señor Joel Salinas Mendoza. Señor presidente de la institución folclórica La Calistrada, señores bailarines, señores músicos y a todo el pueblo en general de Chongo Bajo. Primeramente déjame decir que me siento muy honrado y a la vez muy emocionado, porque cuando más joven o de niño participaba, yo también bailaba esta costumbre. Me identifico con ustedes y la emoción grande porque también en un momento participé con ustedes. En ese sentido, no soy ajeno a las costumbres que todo promociona Chongo Bajo, y me permito quizás con la anuencia de la presidencia de La Calistrada a dar por aperturado las festividades del Ño Carnavalón y consiguientemente todo el carnaval que se va a desarrollar hasta el 18 de febrero en nuestra localidad. En ese sentido, bienvenidos todos a Chongo Bajo, y hay que saber disfrutar de nuestra fiesta, que es la más hermosa en todo el Valle del Mantaro, especialmente La Calistrada. Muchas gracias, señor presidente. También no podía faltar el cariño y el aprecio de nuestro señor alcalde. Como estamos, necesitamos agua, tenemos dos cajas de cerveza de nuestro señor alcalde. Las cinco cajas de cerveza del padrino Jorge Luis Olivera Ramírez, y también le vamos a ceder el micrófono inalámbrico para que pueda dirigirse a cada uno de ustedes. Gracias, señor Jorge Luis. Señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Chongos Bajo, señor padrino Emilio Cabrera, señor padrino Luis Bastidas Vázquez, señoras madrinas, estimados visitantes y también estimados integrantes de la Junta Directiva de los Calistros del Distrito de Chongos Bajo. El día de hoy es un día muy hermoso porque coincide con San Valentín, Día del Amor, Día de la Amistad. Y precisamente el día de hoy estamos todos los amigos juntos, iniciando los carnavales en ese distrito tan maravilloso como es el distrito de Chongos Bajo, al pie de Canicruz, que siempre nos bendice
que siempre nos da su milagro, el día de hoy estamos. Y no solo vamos a estar el día de hoy, sino también los días lunes, martes, miércoles y por supuesto el día de mañana domingo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar presente el día de hoy y espero que disfruten de esta fiesta tan hermosa. Gracias. Don Emilio, Jorge, Don Raulito, también asimismo vamos a dar tregua a nuestro calistro que viene desde desde el barrio de Ánimas Pampa. Nos referimos a nuestro padrino de la calistrada del día de hoy, a Don Emilio Cabrera Sosnávar, quien pues está con nosotros, apadrinado el año pasado y ahora está con nosotros y con ustedes, señor Emilio. Estimados amigos, señores autoridades de nuestro distrito presentes en esta mañana, casi ya tarde, un poco soleada. En primer lugar, para agradecer a Dios por estar compartiendo todavía un año más esta fiesta. En siguientes términos, agradecer la posibilidad y la confianza depositada en mi persona como uno de los padrinos de este día. Solamente decirles pues de que a los más jóvenes, nuestra fiesta, nuestra tradición de la calistrada, nunca debe desaparecer, nunca. Invoco desde aquí a los jóvenes, a los niños, a que la calistrada cada año se fortalezca más. Finalmente, invitar a toda la ciudadanía, a todo el pueblo, a compartir con nosotros la fiesta, la alegría, todo lo que pueda verse de repente programado en este día especial de la llegada del carnaval a nuestro distrito con la calistrada. Especialmente también agradecerles a nuestras madrinas que muy gentilmente están donando en este día una champañada y unos bocaditos. Que el Señor los bendiga